¡Bombones! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, antes de nada, deciros que me sigáis en mis redes sociales, que es súper importante, porque todos los días subo Insta Stories y os pongo al día un poco de lo que voy haciendo y de cuál es mi rutina diaria. Y bueno, dicho esto, también que entréis en la página web de Íntimas Conexiones para que os descarguéis el PDF y el vídeo gratuito sobre sexo tántrico, ¿vale? Seguro que os gusta mucho y es un regalo que yo os hago y que quiero que tengáis. Ahora sí, comenzamos con el vídeo que va a tratar sobre la primera vez. Sé que tengo varios vídeos de la primera vez, que de verdad los aconsejo, pero es que esta semana me llegó una consulta que os la voy a contar, que la verdad es que me pareció muy triste y la verdad es que me dolió un poco. Entonces va un poco orientado este vídeo a consejos para tener la primera vez, con quién debéis hacerlo, qué principios hay que tener en cuenta y un poco todo esto. Así que vamos a comenzar. El primer consejo, ¿lo realizas porque estás preparado para ello o porque te están obligando? Piénsalo. Es súper importante hacerlo porque a ti te apetezca y no porque nadie o otras personas o lo que sea o tu pareja te esté diciendo o te esté obligando a hacerlo. Quieras hacerlo, pero que tú desees realmente hacerlo, no que te estén obligando. Es importantísimo aprender a decir no. Segundo consejo, ¿conoces bien a tu pareja? Es fundamental que conozcas bien a esa persona, que tengas una comunicación muy amplia, que hayáis hablado incluso del tema, porque si no, puede que no fluya como realmente estás pensando. ¿Te sientes cómodo o cómoda con esa persona? Este sería el tercer consejo que os doy para que decidáis si tener o no tener la primera relación erótica, el primer encuentro erótico entendido este como coito. ¿Os sintéis cómodos con esa persona? Sé que vais a tener vergüenza porque es lógico, porque va a ser como una exposición vuestra y la mayoría de las personas la primera vez suelen tener bastante vergüenza o reparo, sobre todo timidez. Pero es interesante y es fundamental que haya confianza y que os sintáis muy cómodos, que estéis acostumbrados a hablar, a estar juntos y que los ratos que paséis, pues que sean muy improductivos para ambos. 4. En la primera vez es importante que no metáis por el medio ningún tipo de droga legal o ilegal. Esto puede parecer que os cae un poco de cajón, que, bueno, cae de cajón es una expresión española que es como que es normal o que es habitual. Drogas legales son el alcohol y el tabaco, que siguen siendo drogas, me da igual que sean legales o no, son drogas. Y las ilegales, bueno, pues todo el resto. Es importante que la primera relación erótica seáis conscientes en todo momento de lo que está pasando. 5. ¿Conocer los métodos barrera y lo suficiente sobre prácticas eróticas? Los métodos barrera, veros el vídeo de métodos barrera o de sexo entre mujeres o infecciones de transmisión sexual, esos tres vídeos son muy importantes que los veáis porque vais a saber qué método utilizar. No penséis solamente en el embarazo, por favor. Porque es una cosa que tenéis en la cabeza y que es, me parece mal porque aparte de embarazo hay infecciones de transmisión sexual y parece que solo se piensa en el embarazo porque la mujer se queda embarazada, pero es que todos os transmitís infecciones de transmisión sexual, tanto hombres como mujeres. No penséis que no existen porque existen realmente, o sea que es fundamental que siempre utilicéis un método de barrera. Un método de barrera es un preservativo femenino, masculino o las bandas de látex. Que sé que hay muchos hombres que se quejan por el tema de que el preservativo les aprieta o no les gusta o no sé qué. Me parecen tonterías, ¿vale? Porque estáis jugando con vuestra salud. Si el preservativo no se adapta a vuestro pene, lo que tenéis que hacer es comprar un tamaño adecuado. Con respecto a la erótica y a lo que sabéis sobre la erótica. Bueno, la erótica, tenéis que saber que relación erótica ya es el primer beso, la primera vez que os dais la mano, el primer abrazo, todo eso ya son relaciones eróticas. ¿Qué pasa? Que la sociedad tiene metido en la cabeza que primera vez solamente es el coito. Por eso os estoy hablando ahora mismo de coito, para que lo tengáis en mente. Y por último, la sexta cosa que os quiero decir es la edad. ¿A qué edad tener relaciones? ¿A qué edad tener el primer encuentro erótico? Bueno, pues yo no os voy a decir la edad porque tú decides a qué edad tener la primera relación erótica. Nadie más decide por ti.
Los principios fundamentales de una relación erótica es que haya deseo por las dos partes. Es decir, las dos partes que tienen que querer, tiene que haber un consentimiento y debe ser un acto, una acción consensuada entre ambas partes. No debe haber coerción ni con ningún tipo de obligación. Si estáis con una persona y queréis tener una relación erótica y esa persona no quiere, no la obliguéis, por favor. Si no sois capaces de esperar al tiempo que esa persona necesita, dejadla, porque realmente no os gusta, no la queréis y no es lo que estáis buscando. Así que dejad a esa persona y por favor jamás le obliguéis a tener un encuentro erótico si no quiere, porque eso es violación. Y otra cosita, chicos y chicas, si estáis con una persona que os obliga o que os insiste constantemente para tener relaciones sexuales, relaciones eróticas, dejadla. Si no queréis hacerlo, dejadla. Es muy simple. Hay un montón, pero un montón de personas por el mundo y no tenéis que estar obligados a nada. O sea, realmente vosotros decidís lo que queréis y hacéis lo que queréis cuándo y cómo. Y bueno, por último os digo la consulta que me llegó esta semana, ¿vale? La consulta que me llegó esta semana era de una chica que había sido obligada por su pareja a tener una relación erótica y ella no quería, pero lo hizo porque él insistía, ¿vale? Cosa que me parece fatal. Y la chica no se encontraba preparada para tener un encuentro erótico. De hecho, le daba muchísimo miedo. Tanto miedo le daba que dijo que en vez de tener una penetración vaginal, prefería una penetración anal por el miedo que le daba. O sea que, por favor, nunca forcéis a nadie a nada. Porque es que entonces no sois buenas personas y siempre que estáis forzando es una violación. Y bueno, chicos y chicas, os agradecería que compartierais este vídeo, lo que os estoy contando en este vídeo, con todas las personas que tengáis cerca, vuestros familiares, vuestros amigos, vuestros conocidos, porque realmente esto es una cosa que sigue sucediendo, que sucede en todos los países y que es muy muy importante que todos tengamos presente. Esto es todo, aquí acabamos este vídeo, espero que os guste, que toméis conciencia sobre lo que os he dicho, que sepáis cuándo o cómo queréis tener la primera relación erótica, que siempre tiene que ser consentida y consensuada, que tenéis que estar de acuerdo a ambas partes, debéis conoceros, debe haber mucha comunicación y siempre con protección. Recordad mis redes sociales que son Instagram y Facebook, que son Íntimas Conexiones, os va a aparecer aquí abajo. En Facebook también me buscáis por Íntimas Conexiones, por favor no busquéis mi Facebook personal porque no tiene sentido ninguno. Y si queréis contratar una consulta podéis hacerlo a través de la página web de íntimasconexiones.com, donde estaré encantada de atenderos. Y si os ha gustado, suscribíos al canal, por favor, que ya somos 13.000 y cada vez está creciendo mucho más esta familia. O sea que muchas, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.